vigilante. ¡Bandido! 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 Thank you.
¿Se encuentra bien? ¡No me toques, estúpido! ¿A dónde cree que va? ¡Oiga, le estoy hablando! ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede con usted? ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Su paniático! ¡Que alguien me ayude! ¡Va a matarme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, por favor! ¡Está abierta! ¡Está abierta! Esto es una locura. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Que se dé mi desgraciado! ¿Qué hace, señora? ¡Maldito, no me atrapará! ¡No lo hará! ¡Oh, auxilio! ¡Oh! ¡Ay, que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Es un maniático! ¡No lo soy! ¡Cálmese! ¡Ayuda! ¡Tonta! ¡Vigilo el lugar! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Qué locura! Dios. Buenos días. ¿Dónde estoy? Sobre la mesa. ¿Por qué?
Yo qué sé. No beba tanto. ¿Dónde estoy, señor? En un sanatorio, señora. ¿No lo recuerda? Necesito agua. Ahí está el baño. ¿Por qué es tan tosco? Solo mire cómo está. Y a su alrededor. ¿Pagará por los daños? ¿Acaso me golpeó algo? Claro que no. Pagará por los daños. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Mire lo que hizo. ¿Y entonces? ¿Está en sus cabales? Sí. ¿Recaída? Quiero una taza de té. Pague la ventana. Más eso. Luego el té. No tengo nada. Entonces llamaré a la policía. Ellos le darán té. Tranquilo. Le pagaré. ¿Acaso no vio mi auto? Iré a la ciudad por efectivo. Pero antes necesito un baño caliente. ¿Y champaña no? ¿La recepción dónde está? Ay, necesito una habitación. No hay nadie. El lugar está cerrado. Estoy solo. Entonces me voy. Sí, cómo no. Antes, pague. O llamo a la policía. Escúchame. ¿Quieres más problemas? ¿Y ahora qué? No es necesario. Bueno. ¿Podrá conducir? Sí, me las arreglaré. ¿Podría descansar, tomar un baño? Estoy bien, la ciudad está cerca. Espere. Despejaré el camino. Disculpe por... Está bien. ¿Tiene vodka? No. Creí que moriría. Estaba bien mientras iba por el camino. Pero empezó la ventisca. Y no podía ver nada. Si hubiera sabido, hubiese lidiado con tus chillidos y quejas. Con tal de quedarme en el auto. ¿Cuánto por los daños? Puedo arreglar las puertas. Así que la ventana y la cocina. ¿10,000? ¿Está aquí solo? Cerraron el lugar. ¿Qué hay de su jefe?
No lo he visto en 6 meses. Vaya trabajito. Dígame, ¿podríamos quedarnos solo una semana? ¿Por qué no nos ponen algún extremo alejado? Si viene alguien, no le diga sobre nosotros. No habrá ruido alguno de nuestra parte. Por cada día, le daré uno de estos. ¿Y el resto? No es necesario. Pueden quedarse. Desayuno a las 8, cena a las 7. Si hacen escándalo, los echo. Suena justo. Me daría otra habitación. ¿Y ayudará? Perdón. Fue sin querer. ¿Ya terminaron? ¿Me podría dar otra habitación? Tome una llave. Cálmate. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está casado? Buenas noches. ¡Buenos días! ¿Habrá desayuno? Hay comida en la cocina. ¿Hace mucho está aquí? Bastante. ¿De qué te ríes? Es que... es extraño. Es fornido, listo. ¿Qué hace trabajando aquí? Vigilo.
Sí, eso dijo. ¿Sucedió algo? Sé que no hay que ser pretencioso, pero esto no tiene remedio. Es para vagabundos. ¿Tiene problemas de aprendizaje? No quise ofender. No lo controla. Así es la vida. Lo sé. ¡Oh, no! ¡Esa tonta! ¡Detente! ¿Reparó la entrada? ¡Aún no! ¡Mierda! Solo llámela. No tenemos teléfonos. Los dejamos en casa a propósito. ¡Perra terca! Yo aquí preocupado y tú solo sales a comprar bebida. ¿Y si alguien en la ciudad te reconocía? ¡Yo también la estoy pasando mal! ¡No puedes dejarlo por un día! ¡Yo también quiero emborracharme, ¿sabes? Escúchame, perra. Voy a tirar la puerta abajo. ¡No lo harás! ¿También serás una molestia? ¡No te metas! Si siguen así, los echaré. ¿Un trago? ¿La hará sentirse mejor? No. ¿Y para qué? Todo tiene que tener una razón. ¡Nos encontraron! ¡Vera! ¿Estás bien? Vámonos. ¡No! ¡Os quemaremos este basurero! ¡Hey! ¿Dónde estás, hijo de perra? Me buscan a mí. ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! ¡No seas cobarde! ¡Hazte hombre! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí antes de que quememos este basurero! ¡Prometo que no te mataremos a patadas! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Te escondes, eh! ¡El desgraciado se esconde! ¡No te escondías cuando hacías tus porquerías, pero ahora estás muerto de miedo, ¿cierto? ¡No tengas miedo! ¡No temas! ¡Lad! ¡Ya deja de ser un cobarde! ¡Retraso, no! ¡Wow! ¡Miren quién está aquí! ¡Bien, vamos! ¡Ven aquí! Está vivo el desgraciado. ¿Por qué tan callado? Es un buen lugar. Lindo. Nadie te molesta. Un maldito spa. Es un sanatorio, ¿verdad? ¡Pinos! ¡Aire fresco! ¡Mírate! ¡Tan relajado! Sí, no es la prisión que parece. Dime, ¿dormías?
¿Nada para decir? ¡Ojalá ardieras en el infierno! ¿Por qué tan callado? ¡Di algo, perra! ¡Espérate, detente! ¿Por qué gastas energías en el hijo? Llevémoslo al bosque. Es una noche oscura. Se perderá. Los lobos lo comieron. ¿Lo dices en serio, Palich? ¿Lo matarás a golpes? ¿Acaso crees que no lo merece? Vamos, no hagan locuras. El trato era darle una tunda. ¿Nada más? Nada más que eso. Cállate. Quemarlo no bastaría. Papá, tráeme la gasolina. Oye, espera. Palich, ¿qué diablos haces? Estás, ayúdalo. ¿Cómo? ¿Quieres ir a prisión? No te metas. Ten. ¿Qué están haciendo, idiotas? ¿No ves que lo quemarán vivo? Ellos no lo harán. Dame el encendedor, papá. Será mejor que te largues. Hoy la sacaste muy barata, pero cuando se emborrachen, te quemarán o colgarán de un árbol. Como a tu perro. Mírate. Vaya, ¿eh? Paz y tranquilidad. Ya duérmanse. Amigo, tenemos que saber si es seguro para nosotros. Si esto sucede a diario. Claro que no. Si no les gusta, se pueden marchar. ¿Por qué le hicieron esto? No es importante. ¿Y qué es importante? Que no me despidan por esto. ¿Por qué no se resistió? Eran tres. ¿Así dolería menos? ¿A usted qué le importa? Yo no le pregunto por qué se emborracha todos los días. Pregúntenme.
¿Para qué? No me sentiré mejor. Tampoco usted. Nada cambiará. Tiene razón. ¿Qué caso tiene sentir lástima? No mejorará nada. Cariño, tu hígado debe descansar. Es para mis nervios. Si sigues con temblores, despídete de ellos. No me importa. ¿De verdad? ¿Qué hay de mí? ¿Me dejarás? Siempre estás solo, así que nada cambiará, ¿no? Eso duele. ¿Qué quieres, lástima? Yo no, pero debería sentirla. Por ti. Sí, claro. No me toques, bastardo. Este hombre nos refugió. Y ni siquiera piensas ayudarlo. Basura. Así es mi vida. No la escuches. Iba a ayudarte, pero no pasó a mayores. Tranquilo. Thank you.
¿Sí? ¿Puedo acompañarlo? ¿Qué? ¿Se siente mal? Sí. Entre. ¿Quiere té? Sí, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿No me lo dirá? ¿Por qué debería hacerlo? Acababa de terminar la universidad cuando mamá nos dejó. Papá empezó a beber. Cuidaba de mis hermanos, uno estudiaba, el otro delinquía. Robó en una tienda, así que trabajaba dos turnos y luego me pasaba la noche cocinando o buscando a mi padre por todo el pueblo para que no muriese congelado en un callejón. Una vez fui a un bar con una amiga. Me emborraché tanto. Iba y me lanzaba a cualquier hombre. Había un tipo sentado en una esquina que me observaba. ¿Estás? Era alguien bien acomodado. Nos casamos a la semana. No consideré si lo amaba o no. Solo sabía que estaría bien. Económicamente. No lograba quedar embarazada. Luego empezó a estar algo nervioso. No hablaba, dormía poco. Cuando le preguntaba, me mandaba a callar. Iba a dejarlo. Y luego, ¡pam! Estaba de 3 meses. Di a luz. A los 2 años, se enfermó. Era grave. Vimos a varios doctores. Ninguno de ellos pudo hacer que mejore.
Al final... no se salvó. Empecé a beber. Él tuvo un colapso en el trabajo. Perdió la cabeza. Un día redirigió todo el dinero. De las cuentas de la compañía. Fue a buscarme. Y nos escapamos. ¿Puedo ayudarlo? Creo que... me he perdido. ¿A dónde se dirigía? Al hotel. Eso está en la ciudad. ¿Y este lugar? Sanatorio. Cerrado. ¿Me dejaría quedarme? ¿Puede? Ya le dije, está cerrado. Vaya a un hotel. Bien. Gracias igual. Tenga buen viaje. Dígale, Stas, que volveré esta noche. ¿A quién? Dígale que no entre en pánico. Vine solo, nadie más sabe. Thank you.
Se fue. ¿Cómo se veía? Alto y fornido. Auto de lujo. Le faltaba un dedo derecho. Vagor. Dijo que vino solo y que volverá esta noche. ¿Cómo nos encontraron? Manejamos sin parar. ¿Creíste que escaparías? Deja de hacerte la lista. ¿Pagaste con tarjeta las bebidas? ¿Y si en verdad vino aquí solo? ¿Quieres quedarte y averiguarlo? Bien. No podemos irnos ahora. Nos verán. Cuando vuelva, solo hazte el tonto. Nadie está aquí. Nadie vino. Nos iremos en la noche. ¿Stas está aquí? Ya le dije que no hay nadie aquí. Paciencia, chicas. Yo me encargo. ¿Qué hace ahí? ¡Abra la puerta! ¿Valentín Makarovich? No, soy su madre. ¡Abra la puerta, estúpido! ¡Ábrala! No puedes hacer eso. Nos dejarán entrar y tendrán sauna y piscina y todo lo que quieran. Eso Santa Claus y sus padres si quieren. ¿Alguna novedad? Ninguna. No llegó nadie. Creo que me quedaré aquí. ¿Qué? ¿Pero si vamos al sauna? Estoy borracho. Ya tengo ganas de dormir. Como quieras. ¿Nos vamos, señoritas? ¿Volveremos aquí? Por supuesto que sí. Claro que volveremos. Andando. Vamos, vamos, vamos. Ok, vigilante. Dígale que estoy solo. Aquí no hay nadie. No soy idiota, sé que están aquí. Debo hablar con Stas ahora. ¿Qué Stas? Si quisiera liquidarlo, habría más gente. Dígale que no se asuste. Ya, vaya. No tienen oportunidad contra mí. Entra. Suéltame. Dije que entres. No iré a ningún lado. Thank you.
¡maldito bastardo! Solo quería hablar contigo. Intentaba salvar tu trasero, imbécil. ¡Mierda! ¡Ya! ¡Me rindo! ¡No dispares! Arroja tu arma. Tanto tiempo, Vagor. ¿Estás solo? Di la verdad. Por ahora sí. ¿Qué dices? Solo quería hablar. ¿Sobre qué? Está sangrando. Ya lo sé. Debe ir a un hospital. ¿Eres doctor? Morirá desangrado. ¿Eres un doctor? Pero morirá. Exacto. Mejor me doy prisa, tengo preguntas. No estorbes. Escúchalo. Cállate. ¿Bien? Escucha. Debería ir a un hospital. ¿Por qué viniste? Cuando lo descubrieron, huiste. Revisaron las cuentas y vieron que tú las vaciaste. ¿Debía dejarles todo el dinero mientras planeaban hacerme un lado? Estabas molesto, lo sé. Pero no es solo tu dinero. ¿Y creíste que lo compartiría contigo? Intento ayudarte a escapar. ¿O en serio intentas esconderte por siempre? ¿Quién te dijo? Por ahora nadie más sabe que tú estás aquí. ¿Quién te dijo? Ella me llamó. Me pidió ayuda. Lo resolveremos, Stas. Lo soportarás. A Bogatov todo se la tienen jurada. No vivirá por siempre. Llámame una ambulancia. Vuelvan adentro. ¿Qué estás haciendo, Stas? Vamos. Tienes dos heridas de bala. Los médicos llamarán a la policía. ¿Qué les dirás? No abriré la boca. No me engañas. Sabes el trato. ¡Saquen sus traseros de aquí! Mierda. Vamos, Stas. No seas un monstruo. ¡Ese bastardo! ¡Eso me pasa por sentir lástima! No le dio al hígado, eso es bueno. No entiendo, ¿eres doctor? Soy cirujano. Necesitas una operación. ¡Claro que no! ¡Arriba! ¡Aguanta! Rápido, así no perderás tanta sangre. ¿Y ese? Ya está muerto. ¡Bastardo! ¡Rápido!
Rápido, ve a la cocina. Trae la olla grande, lejía, una cubeta de agua, un cuchillo y dos tenedores. Cuchillo y dos tenedores. ¡Ve! Aprieta ahí, fuerte. Intenta no desmayarte. ¿Dónde vas? Canta algo. ¿Para qué? Para no dormirte. Por los arbustos de frambueso y viburnos. Así el cumpleaños del perrito. Hola, Betos. ¿Por qué tan espinosos? ¿Acaso le parecemos lobos? Disuelve la lejía en la cubeta. Viértela sobre la olla. Vergüenza. Duele cuando el cielo está despejado. Eso es. Suficiente. El sol está brillando. Así el cumpleaños. Perrito. El erizo de hule marchaba y silbaba con un agujero en su costado. Pásame la olla. ¿Qué diablos? Conéctalo. No recuerdo la letra. ¿Recuerdas la tonada? Sílbala. ¿Me cortarás con esa chatarra? Saca la mano. ¿Vivirá? No lo sé. Espera aquí.
Vera. Dame agua. Mira esto. Contenedores, ¿eh? Vaya, vaya. Aún así vive en el bosque. ¿Estás? ¿Por cuánto tiempo escaparemos? No confías en nadie. Nadie nos ayudará. No hay dónde ir. Él era tu amigo. Era. Entonces, ¿por qué vino a hostigarnos? Porque en verdad él no nos delató. Quizás él no. ¿Qué insinúas? Bueno, no sé a quién más llamaste. Quizás quieres delatarme para que te perdonen. O quizás sea tu venganza. O quizás sea yo quien no ve la hora de morirse. Te vi en el techo. ¿Eso piensas? ¿Cómo diablos voy a saber? ¿Cuán tonta puede ser, Vera? Amigos, qué mierda. Todos se quieren deshacer de mí. Mientras viva, seré su cáncer. Si no me eliminan, yo lo haré. Si quieres matarte, por mí está bien. Pero no me incluyas. Vivirás, estás. Eres tenaz. Sobrevivirás. Si tengo suerte. Si fuera diferente, seríamos ganado. ¿Acaso esto es vida? ¿Qué importancia tiene el dinero ahora? Que ya está muerto. ¿Ahora dices? No parecía molestarte antes. Lo disfrutabas. ¿Estabas de acuerdo con esto? Era estúpida. No sabía que habría un precio por pagar. No pienses en eso. Está bien mientras nos demos la gran vida. Y ahora nos atragantamos con cada moneda mala vida. La pérdida te está enloqueciendo, nada más. Tan pronto como salgamos de este embrollo, verás a un especialista. No saldremos. ¿Estás bien? ¿Acaso eres un santo? ¿Reviviste algún muerto?
Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Como un hombre nuevo. Es un milagro. Te dejaremos en paz en un par de días. ¿Qué han estado haciendo? ¿Los dos pensaron que estaba acabado? Tal como dijiste, soy tenaz. No me iré de aquí. Vete. ¿Qué es lo que has hecho? Vete. ¿Por qué mierda hiciste eso? Vete o gritaré. ¿Y qué? ¿Vendrá corriendo? Adelante. ¿Qué más puedo perder? Perdí a Sasha y ahora a ti. Al demonio con todo. Lo siento mucho. Ya no puedo soportarlo. ¿Ya no me amas? Nunca lo hice. Lo sabes. Tenemos que estar juntos, ¿entiendes? No sobreviviremos solos. No podemos. No lo soportarás sin mí. Sí, lo haré. Pero yo no. ¿No lo entiendes? ¡No lo haré! Suficiente. ¡Basta! Ya no seguiremos más juntos. Suéltame. No, te odio, desgraciado. No.
¡Detente! ¡Aléjate de mí, bastardo! ¿Qué estás haciendo, tonta? ¡No se acerquen! ¡Bájate de ahí, tonta! ¡Aléjate! ¡Vera, no lo hagas! ¡Estás! ¡Vete al infierno! ¡No me atraparás más! Tú ganas. Puedes irte. Toma el auto y el dinero y ve a donde quieras. No me atraparás más. Cariño, no lo hagas. No me atraparás más. No me atraparás. Yo te amo. Vete a la mierda. Te crees mejor que yo. Que empezará una vida nueva y feliz contigo. Aún así terminará en un loquero o beberá hasta morir. Está chiflada. Por eso me casé con ella. Sí, no le conté sobre mi trabajo. Pero en verdad crees que no sabía con quién estaba viviendo y de dónde salía el dinero. Claro que lo sabía y no le importaba. Cuando Sasha murió, ella enloqueció. Así que no te ilusiones, idiota. ¿Qué vida vas a darle tú? Ella solo está enojada. No sabe qué hacer con ella misma. ¿Y tú sí sabes qué hacer con ella? Llamaré a Bogatov. En la noche vendrán por él. ¿Qué? Él nunca me dejará ir, lo sé. Pero lo matarán. Tengo algo de dinero. No es mucho, pero durará unos años. Escaparemos. Trabajarás como doctor. ¿Escaparemos? ¿Por qué no? ¿Crees que esto resolverá todo? Claro que no lo creo.
Pero podríamos intentar. ¿Acaso no quieres empezar de nuevo? La trajeron en la noche. Fractura femoral abierta, ruptura de arteria. Se desangraba a montones. Se culpaba a sí misma. Cruzó el camino cuando estaba en rojo. Era su cumpleaños, tenía prisa. Así que corrió. La trajo quien la atropelló. Estuvo consciente 5 minutos. Pedía que no le dijéramos a su esposo e hijo. Temía que se enojaran con ella. El shock. La pusieron en la mesa de operaciones. Y la suerte quiso que tuviera una gran resaca. Me temblaban las manos. Ni siquiera podía tomar el escalpelo. Me quedé mirándola y pensaba, ¿por qué deberías vivir? ¿Por qué necesitas tu vida? El asistente me insultaba y me gritaba. Pero solo me quedé ahí congelado, como si me hubiesen atropellado a mí. Trajeron a otro cirujano que estaba durmiendo, pero era demasiado tarde. Paro cardíaco. Ella murió. Era joven. El mejor cirujano del lugar. Trabajé 10 años y perdí mi toque. Tantas personas enfermas. Algunas necesitaban cirugía. 6 operaciones al día, sin dinero, sin dormir. Perdí el rumbo. Todo era una mierda. La gente era una mierda. Y yo era una mierda. No los llames. No lo hagas. Nunca te lo podrás perdonar. Thank you.
Levántate ya. ¿Qué pasa? Arriba, viene por ti. Así es. No te atrevas. Como si me importara. ¡Perra! ¿Quién eres? El vigilante. Buscamos a dos personas, una pareja. Recibimos una llamada de que estaban aquí. ¿Es así? Así fue. ¿Y ahora? Por favor, entienda. Le conviene decirme la verdad ahora. Imagino que le han ofrecido mucho dinero por su silencio, pero ni todo el dinero del mundo vale lo que le pasará si me miente ahora. Se fueron. ¿Qué hay de su auto que está por allá? Se averió, lo puede comprobar. ¿Cómo se fueron entonces? Taxi. ¿Qué modelo y qué matrícula? Un sedán negro, no recuerdo. Podemos ubicar la matrícula, pero de nada servirá si cambian de vehículo. Escuche, le digo la verdad. Sí, estuvieron aquí, los dejé porque me pagaron. Se peleaban cada día. Luego uno de sus hombres vino hasta aquí. El tipo lo mató, la perra se asustó y los llamó. Él le dio una tunda. Pidió un taxi hace una hora, la agarró y se fueron. ¿Por qué no te mató a ti? Eres un testigo. Escondí el auto y el cuerpo. Stas es un animal. Él debió liquidarlo tan pronto como... ¡Andrei! ¿Y? Parece que está vacío. ¿Revisaron cada habitación? Hay como unas 300 ahí. ¿Dónde están? Quítate el cinturón, Vania. ¿Por qué yo? Que lo haga él mismo. Mis pantalones se caerán. Perdí 5 kilos. Dije que te lo quitaras. No lo golpearé con mis puños. Sosténganlo. Vamos. Haz. ¿Dónde están?
vez. No molestes. ¿Qué quieres que haga? En un lugar seguro. Se fueron. Liquídalo. ¿Estás? Hola, Tolia. Por poco y a este lo matamos. Un terco. Seguro le pagaste bien. Muy bien. ¿Dejaste algo para mí? ¿Suficiente? Te lo ruego. Déjalo ir, por favor. Te devolvió todo. Desapareceremos. Tolia. No puedo. En verdad no puedo. No, por favor. Vera, ya basta.